Ya regresamos a esta hora de la mañana, es la mesa de análisis, mesa de debate, pues ya los escuchó usted, ya estamos precisamente al aire y bueno, antes de entrar al aire, ya estamos analizando el tema en esta mañana que nos va a dar de mucho de qué hablar, créalo usted. Le damos la bienvenida a Inés Figueroa, buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos, también está con nosotros el maestro Felipe Martínez Chávez. Bueno, buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Gracias, maestro Felipe, y bueno, bastante acelerado que llegue en esta mañana Fernando Acuña. Fernando. Sí, claro que sí, Claudia, claro. Gracias, Fernando, por acompañarnos con esa alegría del viernes, como dice José Vélez Azar. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos en la mesa, precisamente, pues es el tema de las comparecencias, que dio mucho de qué hablar. La última, cerrando la secretaria de Salud y el secretario de Bienestar Social. Escuchábamos a médicos que se van de Tamaulipas, más de 30, 39 centros de salud, precisamente sin servicio por esta situación, y a un secretario de Bienestar Social bastante cuestionado por temas electorales. Iniciamos contigo, Inés, como todos los viernes. Sí, bueno, gracias, Inés. Claudia. Bueno, en general yo creo que las 6 comparecencias tuvieron sus altibajos. Hubo, por ejemplo, la comparecencia del secretario de Educación, que estuvo muy ríspida, muy cuestionado el secretario de Salud, y bueno, pues con elementos indefendibles como el tema de los pagos que no se han cumplido con los maestros. En fin, te digo, fuimos de la comparecencia fuerte a la comparecencia light de otros secretarios, precisamente al secretario de perdón, de Bienestar Social, como bien señalabas, cuestionándole los temas electorales, cómo él mismo se fue a coordinar las campañas del PAN y regresó, y sus subalternos, los titulares de la Juventud y de la Mujer, también se fueron de candidatos y regresaron a los cargos. Cuestionamientos que, sin embargo, bueno, pues ahí se quedan en el aire, porque en algunos puntos él, como otros secretarios, no dieron una respuesta puntual a los cuestionamientos, sino que pasaron a la agresión propiamente, por decirlo así, a una investidura. El diputado es titular de un poder, es un legislador, es un representante popular, y por ejemplo, el secretario de Bienestar Social quiso jugar con el posicionamiento de la diputada priista, que era un posicionamiento de una fracción que es la primera minoría, o después de la mayoría es el partido con más diputados en el Congreso local, y primero, en lugar de responderle cómo fue y vino, le dijo, le cuestionó que ella también hubiera ido a la contienda, con la inferencia que ella era candidata y que ella pidió una licencia y estaba en el orden ordinario, valga la expresión, de su participación. Y bueno, pues eso como que no encuadra en el orden institucional. También cuando le dijo que, por ejemplo, que había mucho reparto de despensas en torno de las campañas, dándole un tinte electoral a la obra social del Estado, el secretario igual le respondió con otro chascarrillo o broma, diciéndole que si lo que estaba tomando nota de su propuesta para hacer los eventos masivos y de promoción política del gobierno en las campañas. En fin, o sea, es un ejemplo de las particularidades entre las que se dieron estas comparecencias, que de alguna manera sirven para que los diputados, si quieren, si pueden, hagan posicionamientos y exposiciones públicas, y los secretarios pues también sientan el deber de dar una respuesta, aunque sea parcial, a lo que los diputados les puedan plantear. Yo creo que en general es una buena oportunidad, es un buen ensayo que no se ha explotado a cabalidad, por un lado por la socarronería de algunos servidores públicos y por el otro lado por la falta de preparación
y de sensibilidad de los diputados para confrontar hasta sus últimas consecuencias los cuestionamientos que traigan en la cartera. Yo particularmente mencionaba el ejemplo de Copitzi y de Gerardo Peña Flores, porque son personajes emblemáticos dentro del gobierno y dentro de la oposición, y la verdad es que para mi gusto los dos me quedaron a deber o le quedaron a deber a la sociedad tamaulipeca, en el sentido de que ni se respondió a cabalidad los cuestionamientos, ni se defendieron con firmeza los posicionamientos del otro lado del escritorio. Entonces, en general, insistiré, me parece una buena forma del ejercicio democrático, republicano o de poderes en el que vivimos, y que sin embargo sigue estando subaprovechado, con algunas luces, pero subaprovechado al fin. ¿Le siguen quedando a deber al pueblo de Tamaulipas, maestro Felipe? Pues sí, porque estas comparecencias, en lo particular, yo opino que son inútiles. No tengo el dato preciso de cuándo vienen, pero tienen sexenios. En un principio se invitaba, después lo incluyeron en la Constitución. Son inútiles porque no generan ninguna modificación ni cambios en la calificación de las cuentas públicas o de un informe de gobierno. Pudieran aportar más, pero eso yo veo que no les interesa a los diputados. Ahí ellos lo toman como un cuadrilátero, como te dijera, es el momento en que utilizan para decir lo que quieran, como un desfogue de las oposiciones. No porque ahora sea oposición el PRI, así estaba cuando el PAN era oposición. O sea, no generan nada positivo. Es una buena práctica, pero con orden, sino que se utiliza agresiones, lo mismo que a nivel federal. Y le pusieron una porreada a la secretaria de salud en México, por ejemplo. ¿Y qué generó? No generó nada. Ahora, ciertamente algunas dudas sí aclararon en esta tanda, en esta comparecencia sobre el segundo informe. Hay datos que, por ejemplo, Gloria Molina no se hizo para atrás cuando le preguntaron sobre el centro de salud que están sin médicos. Lo dijo claramente, que son 39. Pero no porque no haya recursos por la inseguridad. La gente, los especialistas, los médicos no quieren ir a trabajar a esos lugares. Yo creo que tienen que replantear. Aquí me recuerda también que Gerardo Peña les dijo que él quería contestar pregunta por pregunta y no las seis o más de cada fracción en una tanda y al final, porque se confunden. Ahora, aquí se califica quién ganó en esta serie de comparecencias. Yo creo que la más favorecida, la que salió más victoriosa en esto, fue Cecilia del Alto, la de Obras Públicas. La secretaria de Obras Públicas, coincido contigo. Sí, el más golpeado, el de Educación, seguramente. No porque se le hayan ido en bola y a la yugular, como se dice, sino que se le hizo bolas el engrudo. En todo acusó ahí que los maestros no se les paga porque es culpa de la federación, que porque el regatón está, es culpa de la federación. O sea, él lo sabe, él lo ignoraba, dice. Él lo ignoraba esto del perreo en las escuelas de nivel básico. Entonces, también, si es una pasarela, tienen que buscar lo mejor, tienen que llevar sus mejores prendas de oratoria, tienen que su capacidad para relacionar las cosas, para responder, su capacidad para ellos apuntar incluso las preguntas y las respuestas. Aquí es donde se les hace bolas el engrudo. También yo veo aquí al titular de Seguridad Pública una pregunta que le hicieron, que no se sabía, que él contestó, no se detuvo. ¿Cuántos guaruras paga Seguridad Pública y cuántos policías vigilan edificios públicos? Claramente les dijo 300
guardaespaldas y 121 policías vigilan edificios. Ya no tuvo réplica. Por eso digo que hay que cambiar la... Ellos tienen que... El formato, la estrategia. Si dicen rápido la verdad, si no le buscan, si no le dan círculo, si no le dan vuelta a las cosas, ya no hay ninguna réplica de los diputados. O sea, decirlo con claridad, decir lo que sucede, y tampoco dejar de responder. Seguramente para la siguiente, si van ellos mismos, porque estos también ya habían ido en el primer informe. Sí, en el primer informe, en la glosa. Sí, yo creo que van a cambiar también su forma de respuestas, y debería el Congreso también cambiar el formato. Es lo que yo... ¿Se debería de cambiar el formato, Fernando Acuña? Mira, lo del formato o no cambio de formato, yo creo que es lo mismo. O sea, solo elevaron un poco el show, es un show cíclico que ofrecen en el Congreso del Estado. Los diputados del PRI, aun y cuando digan que ahora se portaron un poco más bravos, siguen enchufados ahí a las nóminas extraordinarias, no a la nómina constitucional, ¿va? Que de hecho sabemos pues que cobran un salario bastante elevado, sino a las otras prebendas que les dan y que son las que no mencionan. Entonces, todos esos diputados, pues obviamente hacen como que elevan ahí el cuestionamiento y todo esto, pero finalmente no están exigiéndole a los funcionarios públicos en áreas tan importantes como la salud, como la educación, como la seguridad, no les están exigiendo cuentas. Realmente, por ejemplo, en el caso de esta señora chiapaneca, que tampoco es una discriminación ser origen de un estado tan hermoso como Chiapas, sino que se le exige porque no ha dado resultados, porque no colocaron, digo, o sea, no le tuvieron, de entrada no le tuvieron confianza a un tamaulipeco para que presida la Comisión de Salud, para que presida la Secretaría de Salud. Bien, le designaron a esta mujer, pero... pues no sigue todo, el sector salud sigue abandonado, clínicas que no tienen suficientes medicamentos, la infraestructura del sector salud a nivel estatal sigue abandonada, hace mucha falta clínicas en el sector rural, en las grandes ciudades de Tamaulipas. Entonces, es un desastre el tema de la salud, y es un tema fundamental para la población, Claudia. Es un tema muy sensible desde el punto de vista social. ¿Cómo es posible que los diabéticos, los hipertensos no tengan, y la ciudadanía que me está escuchando me podrá desmentir, cómo es posible que no tengan abasto suficiente? Ellos tienen que comprar por su cuenta. He platicado con pacientes, con señoras, con señores jóvenes que tienen, me dicen que tienen que ir a comprar ellos. Por cierto, hace algunos tiempo, cuando el actual alcalde era el director que dirigía ahí del hospital, ellos al parecer tenían, era de un amigo ahí, una botica ahí que era la que los surtían. O sea, sigue existiendo el contratismo, toda una serie de anomalías. Todo eso no lo investigan los diputados del PRI o lo pasan por alto. O sea, toda una serie de irregularidades. Entonces, bueno, pues es la pasarela ahí, dan su show de una hora o dos horas, lo que dure ahí, y ya, o sea, se van, y todo se acaba, ¿no? Ya se da por cerrado el caso, y los funcionarios pueden seguir cometiendo errores, y pueden seguir fallándole al pueblo de Tamaulipas. Entonces, yo creo que, digo, mira, sin tantos rodeos, y yo no acudí a esas comparecencias, pero creo que como la gran mayoría de los ciudadanos sé que eso es un show, que no da los resultados, que ese mecanismo institucional que se tiene de supuesta rendición de cuentas ante el pueblo no es tal, o sea, no funciona. Yo creo que no solo deben de cambiar el formato, deben de exigirle, debe haber una ley que le exija a los diputados de la oposición y al mismo partido que está en el poder, que le exija a sus funcionarios. O sea, porque le están haciendo daño al mismo partido, al mismo PAN, al dejar que personalidades como Gerardo Peña, como Gloria Molina, o como gente del tema de seguridad,
pues vayan y digan lo que quieran, incluso hasta como lo decía aquí el compañero Inés, se den el lujo ahí de apalear a los diputados. Pues esto ya es ignominioso, es vergonzante. Con eso nos vamos a la pausa, si les parece, y regresamos para seguir hablando de este tema. ¿Cómo va, joven? Muy bien, con el cachito electrónico que me vendió, me gané la lotería. ¿Y qué hizo con el premio? Me compré una casa nueva. ¿Entonces hoy va a jugar? Por supuesto que sí, si no juego no gano. ¿Y ahora qué número le damos? Deme el 71.297, que es el de la suerte. Con el nuevo cachito electrónico de la Lotería Nacional, puedes elegir el sorteo y tu número. Cómpralo en las agencias de pronósticos. Lotería Nacional, ahora sí la suerte está en tus manos. Todos los días, llévate productos a un mejor precio con nuestros rebajados. En el departamento de dulces, compra uno y llévate el segundo con un 70% de descuento. Y Huggies Ultra Comfort, etapa 5 con 60 piezas, $249. Aplica restricciones. Vigencia al 29 de octubre. Esto es ahorro. HEB, lo mejor todos los días. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuido de mí, Mesil. Si necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita con tu firma electrónica FIREL desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Alerta Amber México, se solicita su ayuda para localizar a la niña Zeyny Camila Cobos Medina, de 7 años de edad, de nacionalidad mexicana. La menor desapareció el pasado 24 de octubre en Chihuahua, Chihuahua. Descripción, cabello lacio largo color castaño claro, ojos color café claro, estatura 1.20. Informes 01800-00854-00. Alerta Amber México, reporta. Duplicamos la capacidad portuaria de 260 a más de 530 millones de toneladas. Un ejemplo es la construcción del nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Contará con un rompeolas de 4.3 kilómetros de largo, 5 nuevas terminales especializadas en contenedores y un centro de atención logística, entre otras obras. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Ya regresamos prácticamente para la parte final de esta mesa de análisis, haciendo, bueno, seguíamos platicando fuera del aire acerca de lo que se dio en las comparecencias, decíamos cuestiones mediáticas, otros decían, bueno, solamente una simulación, decías ahorita, Inés, fuera del aire, pues puras, ahora sí, cifras o declaraciones que no van apegadas a la realidad. Sí, esa es la otra, o sea, era lo que decía antes, dicen lo que quieren, por ejemplo, el tema este de las medicinas, que la Secretaría de Salud dice que hay una cobertura del 95%, pero no nada más los diputados, cualquiera sabemos por experiencia propia o de algún conocido que vas a los hospitales y no hay medicinas. Entonces, un diputado, el diputado Oscar Martín Ramos Salinas del Partido Nueva Alianza, le lanza el reto o le acepta más bien el reto a recorrer los hospitales y que demuestre que hay esa cobertura de casi total de la entrega de medicinas. Es algo que ahí queda en el aire, pero pues al final del día, en los tiempos por venir, va a haber la oportunidad de estarle
machacando al diputado y a la secretaria para ver si ya fueron a los hospitales y se dieron cuenta de la realidad en el abasto de medicinas. Es este tema de la que puede rayar en la opacidad o puede caer en el nicho de la opacidad, por ejemplo, pasa por el hecho de que hace 2 meses, en septiembre, debió de haberse celebrado un concurso para asignar la compra de medicinas y se declaró desierto porque los contendientes, quienes aspiraban a ese contrato, no reunían los requisitos según el ente encargado de asignar el contrato. Pero el hecho es que ahí iba, por ejemplo, Continental de Medicamentos, que fue con la que se estrenó este gobierno, y ya le han dado otros contratos. Ahora no reunió los requisitos que antes sí cumplió, cosa rara, por ejemplo. Pero además, desde entonces para acá, se han estado comprando medicinas. ¿Cómo se han estado comprando medicinas? De hecho, lo señalaban. Se supone, ¿verdad?, que se están comprando. Lo señalaban los diputados. Decía, es una de las áreas o de las secretarías con más recursos y con menos transparencia, precisamente en el manejo de todos sus procesos. Sí, y ahí caemos en lo que también decía Fernando y Felipe, que al final del día, pues, no provoca en algo sustancioso. Hay elementos, pues, como estos anecdotarios para seguir machacando en un tema, pero en el fondo no se está cumpliendo los objetivos que dieron pie a estas comparecencias, que en la glosa del informe se pudiera precisamente transparentar a los ojos de todos los tamaulipecos el manejo de los recursos y el estado que guarda la administración pública estatal. Maestro Felipe, para ir cerrando. Pues sí, aquí lo que vemos que por primera vez no se protege a los titulares de dependencias que son muy sensibles, como la Seguridad Pública y la Procuraduría. Que yo recuerde, no hemos visto secretarios de Seguridad Pública que habían incluido los diputados. En un balance general de los 6, comentaba yo, la menos golpeada Cecilia, la más golpeado el de Educación, aquí el que se enoja pierde, como comentaba Inés, aquí el que estuvo ya brincando un poquito la línea fue Gerardo Peña, exactamente, tomó muy a pecho ahí en lo particular las críticas que le hacía la bancada del PRI. Yo decía, le pusieron una porreada a Rosario Robles en lo federal, terrible, y qué se ganó, qué se consiguió. Aquí nada más es cada quien busca un lucimiento personal de las bancadas. Aquí nos vemos el que está entregado al sistema, el PRI está aprendiendo a hacer oposición, aquí ya se mostró más crítico. Y en general el balance, yo decía, no va a cambiar. Lo único es que la Constitución dice que deben hacerse estas comparecencias para abundar sobre el informe del gobernador. Al final, el balance es igual. Fernando. Me parece que los organismos anticorrupción en Tamaulipas, que hasta ahora no han funcionado y solo han funcionado para acosar o encarcelar a los enemigos del régimen, deben de ser más acuciosos para castigar, investigar a este tipo de dependencias como la Secretaría de Salud o incluso la Secretaría de Bienestar Social, si se han incurrido en irregularidades, para que haya realmente una verdadera transparencia y no la cultura de opacidad que sigue reinando en Tamaulipas, a pesar de que cuando llegó este gobierno, pues se anunció como un gobierno que iba a acabar con eso, con el amiguismo, con el compadrazgo, con el contratismo, y ahorita pues siguen galopantes todos estos jinetes del apocalipsis administrativo y político. O sea, no sabemos realmente digamos cuál va a ser la salida de un gobierno que sigue prometiendo el cambio y no lo cumple, y ya estamos a unos cuantos meses de las elecciones de 2019. Yo creo que el electorado les va a cobrar en las urnas este tipo de errores, Claudia, de opacidades, de falta de transparencia, de corruptelas. Entonces,
Sí, yo siento que si los mismos, los mismos diputados panistas no se ponen las pilas y le exigen a su gobierno más transparencia, más eficacia, porque siento que los funcionarios del gobierno estatal no le están ayudando al gobernador. Siento que en lugar de apoyarlo, de responder a la confianza que se depositó en ellos, siento que esos funcionarios, estos secretarios del gabinete, siguen haciendo como que trabajan, ¿verdad? Ya lo decíamos hace unos programas anteriores, se van desde los jueves, algunos funcionarios de Reynosa se van, nada más ven que se va el gobernador, ellos también se van para Reynosa. ¿Ha quedado a deber los gobiernos de alternancia? Han quedado a deber los funcionarios de la alternancia, se han quedado muy cortos en su deuda con la ciudadanía. Con eso cerramos. Gracias, Fernando Acuña. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos con ustedes. Gracias, maestro Felipe Martínez. Gracias, gracias, Claudia. Gracias también a usted. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Le recuerdo, cortes informativos cada hora, noticiero, a las 12:30 y a las 18:00 a las 6:00 p.m. Y mañana lo esperamos porque el sábado también hay noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.